vamos aquí, nos vamos al mapa. Y aquí, como ven, ya estoy en Honduras. El aeropuerto de La Mesa es el aeropuerto internacional La Mesa. Es el aeropuerto internacional de San Pedro Sula. Está ubicado en La Lima. Es el aeropuerto internacional también a Ramón Villeda Morales. Ahí es donde vamos a aterrizar. Como ven, al ladito tienes otra pista que se llama La Lima. Pequeño aeropuerto con una pista de asfalto. Cessna 152. Listo. Vamos a volar. Aquí tenemos la vista de La Lima. Ahí se ve la pista. Este pequeño aeródromo. No está ni siquiera numerado. Es una pista pequeña. Nuestro pequeño Cessna 152. Está apuntando hacia el sur oeste. Está bien. Tenemos los flaps arriba para el despegue. El freno lo quitamos. Empezamos a avanzar la velocidad y vamos a conocer San Pedro Sula y su área metropolitana. Estamos agarrando velocidad. Vamos a poner la vista desde afuera. Está nuestro pequeño aeródromo. Algunos aviones ahí estacionados. Vamos a girar inmediatamente hacia la derecha. Ya este es el pequeño poblado de La Lima. Bueno, un municipio, es una ciudad, es adyacente aquí a San Pedro Sula. Y aquí es donde está el aeropuerto internacional, que ahí está adelante. La Mesa, approach Cessna Hotel Romeo, Alpha Bravo Echo is type Cessna 152, 1 miles west of Hotel X-ray 02, 700 feet. Aquí vemos el campo de golf. Nuestro primer punto, el Club Campestre La Lima. Es un poco menos detallado que en México, lo que me estoy dando cuenta. Pero se ve. Es el campo de Club Campestre La Lima. Y aquí hay como que una continuación del campo de golf. Que es el campo de golf. Esta es lo que le llaman la zona americana en La Lima. Y a mi derecha el río Chamelecón. A ver qué más hay por acá. Este es el Instituto Guadalupano abajo de mí. Vamos a irnos por acá. Estamos en La Lima todavía. Ahí se ve un pequeño campo de béisbol. Bajo el ala izquierda. Ese es el los campos de fútbol Chula Vista. Aquí tenemos el cementerio La Lima. Ese es el, acá a este lado, el centro médico de La Lima, La Lima Medical Center, ese edificio allá arriba. Y bueno, como ven, aquí termina la ciudad. Vamos a regresar por acá. Ahí adelante esos edificios es una zona industrial. Vamos a bajar por este pequeño canal que es el canal Maya. Ahí está el Boulevard del Este.
Como ven, a mi costado izquierdo, Boulevard del Este. Entonces nos vamos a seguir. Aquí está el panteón otra vez de la Lima. Y aquí tendría que haber un estadio, el Parrillas Juan, pero no está. Capaz que cuando se tomó la foto todavía no lo construían. Bueno, esta pequeña aquí es la carretera Chamelecón 1. Vamos a seguirla. Hacia... Bueno, si nos venimos un poco más para acá, vamos a pasar por el Milagro. Así que ahí donde está ese cerrito que está ahí. Entonces aquí nos vamos a topar exactamente ese camino que está ahí. Esa es la carretera del Milagro, la Lima. Aquí entramos por la población de El Milagro. Y de ahí voy a tomar la carretera del norte. Vamos a irnos por aquí por la carretera. Todo esto es el Milagro. Aquí no tengo ningún punto de referencia, así que si alguien es de aquí, pues nada más les digo que voy por la carretera El Milagro, la Lima. Ahí como que se ve algo. No sé, podría ser una escuela, quién sabe. Bueno, vamos aquí a la carretera del norte. Como ven, este es el Milagro, Honduras. Y luego acá hay pura vegetación. Yo creo que debe ser zonas agrícolas. Ya estamos aquí entrando a carretera del norte. Y ahí se ven los cerros de la cordillera El Merendón. Más atrás está el Parque Nacional Cuzuco. Ok, estamos entrando a Búfalo. Por aquí, a mi lado derecho, está la compañía azucarera hondureña. Acá todo esto. Y acá como que son, creo que son maquiladoras y pues en general, etiquetas de ropa, así. Sigamos por la carretera del norte. Aquí creo que es Conza. Así dice Conza y Paisa. Algo hondureño ese. Esta es la colonia Villas del Río. Y ahí nos topamos otra vez con el río Chamelecón. Vamos de este lado del río. Aquí a un costado de la montaña. Escuela José Simón Ascona, enfrente de mí. Y luego esta aquí es la empacadora municipal. Aquí es donde matan a las vaquitas. Bueno, ahí está el panteón, el Chamelecón.
Este es Chamelecón ya. Vamos a bajar un poco la velocidad, que andamos muy rápido y no conozco. Necesito un poco de tiempo para ubicarme. Abajo de mí el Instituto Tecnológico Chamelecón. Entonces vámonos hacia... Todo esto es Chamelecón aquí. Miren, de hecho, ahí se ve la caseta de peaje de la carretera del norte. Ahí pasan por el medio todos, no les importa. Es la caseta de peaje. Bueno, nosotros tenemos que pagar peaje porque vamos por arriba. Así que nos vamos siguiendo todavía la carretera del norte. Vamos a dejar Chamelecón, es poco, no es muy grande. Y aquí hay una pequeña curva. Estamos volando sobre Agronorte. Y este es Plaza Agas. Se ven los autobuses parados aquí. Aquí es la tabacalera hondureña. No, este es Inducafé. La tabacalera es esta. Este es el campo de la tabacalera. Y ahí todos los autobuses que se ven, si eres de aquí, sabes muy bien que esta es la Gran Central Metropolitana. Aquí salen los autobuses de todo el país, también internacional. Pues la Gran Central Metropolitana, del lado izquierdo tenemos el cementerio, por ahí está el cementerio municipal, la puerta. Esta es la puerta acá. Y luego ahí está el Museo del Niño a este lado, hay un campo de béisbol, parque de recreación. Aquí abajo del avión es el Museo del Niño. Vámonos de este lado. Es el cementerio Jardines del Recuerdo, estos campos verdes. Y luego esta es la Colonia Primavera, creo que se llama. Y creo que tienen arriba de la loma, hay como que un edificio. Según lo que vi era una escuela, pero pues la verdad no pude averiguar completamente. Nos vamos hacia acá, el Parque de la Cordillera, y aquí abajo de mí el Parque Naciones Unidas. Por aquí abajo hay una escuela que se llama El Buen Pastor. Bueno, vámonos para arriba ya. Vamos de este lado. Abajo de mí el Hotel Copanti, ahí es donde está la alberca, creo, y donde tienen las canchas de tenis. Y luego aquí está Multiplaza, el Monumento a la Madre enfrente de mí. Ahí en esa rotonda. Este tiene que ser City Mall.
Y luego allá al lado izquierdo, abajo del ala izquierda, está el Colegio San Vicente de Paul. Subimos un poco más. Aquí abajo está, por ahí está, debe estar el Hilton. Vamos otra vez para acá. Este es el área como que comercial de San Pedro Sula, pero olvidé cómo se llama. Bueno, estamos yendo hacia este lado. Es el Río de Piedras. Vamos a ver si se ve un parque, que es el parque infantil. Aquí abajo de mí. Bueno, aquí tiene que haber un parque infantil, pero pues no se ve. Y lo vamos de este lado. Y este edificio que está ahí. Bajo el ala izquierda está el Boulevard Los Próceres, que si la sigues hasta la circunvalación. Llegas ahí a la nariz del avión, que es la Fuente Luminosa. Ahora abajo del ala derecha, esta rotondita que está aquí. Este lado es el Instituto La Salle y la Academia de Fútbol. ¿Cómo se llama? Chamaco algo. Bueno, vámonos ya para que este lado. Ahí les pongo el nombre arriba. Se va sacando la velocidad. Vamos a ir hacia el norte. Aquí a un cosa, faldas de la sierra. Por ahí era un mirador. Esa subida que está ahí es un mirador, y el mirador Merendón. Y hay un signo de la Coca-Cola, es lo que leí por ahí. De la Escuela Internacional aquí a mi derecha. Ahí esos edificios que están ahí. Escuela Internacional, ¿cómo se dice? San Pedrina. Este Boulevard Catarino Rivas, aquí a mi izquierda. Y este edificio que está sobre el nariz del avión es el Hospital Nacional Noroccidental, Doctor Mario Catarino Rivas. Vamos a ir por acá, hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Aquí es abajo de mí. A la izquierda el UCS. Parque Universitario de la UNA. Muy interesantes. Muchas universidades por este lado es lo que vi. Miren, por ejemplo, de este lado, donde está ese campo de béisbol, ahí a un lado de esos edificios que es Galerías del Valle, no me voy a meter mucho por allá, pero tocándolo con el ala derecha del avión, es el Centro Universitario Tecnológico, el CEUTEC. Y luego acá de este lado, a ver, por el puente, por ahí creo que ese edificio es de la Universidad Jesús de Nazaret. Y luego, ahí está una alberca. Ese es el Club de Natación Delfines en el Polideportivo. Ok, vamos para acá. Aquí a Residencia Los Cedros, más adelante. Aquí hay una hacienda donde hacen eventos.
Vamos a ver dónde está. Es esta que está aquí, donde está ese laguito. Todo este campo verde es la Hacienda Tara. Parece que la utilizan para hacer eventos. Está el río Blanco. Adelante. Por ahí vamos a bajar. Justamente aquí en otra universidad, la Universidad Tecnológica de Honduras. Y cruzando por este puente que es el Boulevard del Norte, siguiendo hacia el otro lado del río. Está Disagro. A ver. Este es Boulevard del Norte. Y enfrente de mí el Centro Comercial Los Castaños. Aquí tenemos que dar la vuelta para este lado. Vamos a ver si encontramos la pista de aeromodelismo Sula. Y vamos a ver si podemos aterrizar ahí. Esta es la calle El Zapotal. Entonces ahí adelante ese edificio es Centro de Reciclaje Invema. Vamos a ir bajando un poco la velocidad porque creo que ya vi la... Este es Invema aquí. Entonces adelante está una escuela que se llama Happy Days. Es esta de este lado. Y aquí es donde me voy a ir acomodando para la pista. Ahora van a ver. Voy a tener que poner la vista desde adentro. Un poquito de flaps. Vamos a bajar altura y me voy a poner más o menos a la par del río. A ver si se ve la pista del Club de Aeromodelismo de Sula. Otros flaps. Todos los flaps. Tiene que estar de este lado del río. ¿Se ve la pista o no se ve la pista? Sí, ya la vi. Es una pista de aviones de control remoto, ¿eh? Aquí ando yo haciéndole al Superman. Pero nada más va a ser un aterrizaje rapidísimo. Sí, esta es la pista del... Ahí se ve, mire. Listo. Ajá, ¿qué tal? No, que eso no es una pista. Sí, sí es, miren. Es más, ahí tienen los numeritos atrás. Está la Universidad Tecnológica de Honduras. Y ahora venimos de este lado. Vamos a ubicarnos otra vez. A mi izquierda está Boulevard del Norte. Esta es la colonia Tara. Entonces este río es el río Bermejo. Y luego aquí abajo de mí está, cruzando el río, están lácteos de Honduras, Lactosa, y ahí se ve el Boulevard del Norte con el Boulevard Una. De este lado está el Molino Harinero. Complejo Deportivo Villa Tropical.
Y bueno, solamente una vueltita por acá y nos vamos a seguir rápido por el al sur sobre Boulevard del Norte. Es la avenida Junior la que está ahí, este es el Boulevard del Norte. De mi lado izquierdo, estos edificios que están aquí adelante, exactamente abajo del avión, este creo que es la cervecería hondureña. Y luego estos terrenos que están aquí es la brigada de infantería número 105. Y lo de este lado, sí, aquí le falta muchísimo detalle. Bueno, aquí teóricamente tendría que estar la Universidad de San Pedro Sula y también la UNICA, la Universidad Católica. Pero sí, aquí le faltó bastante detalle. Ni siquiera el de satélite le pusieron. Pero bueno, es lo que estamos explorando ahí, a ver qué tanto les falta para actualizar. Seguimos de este lado, ya dentro del perímetro de la avenida Circunvalación. Ahí pasamos el Parque México y vamos a volar sobre el Instituto María Auxiliadora. Y vamos a ver al estadio, a la Bombonera, Bombonerita, ¿no? ¿Qué es? Vamos a ver si esta de aquí. El Estadio General Francisco Morazán. Este es la Fuente Luminosa. Y este es el estadio. Bueno, pues ahí se ven las gradas más o menos, nomás que le pusieron ahí unos edificios que en realidad no van. El Boulevard Morazán ahí. Ahí están varios hoteles, el Crown Plaza, etc. Vamos a seguir hacia el sur. Vamos de este lado sobre el Hospital Leonardo Martínez. Por aquí está. Ahí está un cementerio, es el Cementerio General San Pedro Apóstol, bajo el ala izquierda del avión. Y luego hay una alberca, ahí es el campo Patria Maratón. Ahí está la Avenida de los Leones. Vamos a irnos para acá. Este de aquí es la embotelladora de Sula, la Pepsi. Y la cervecería La 20. Vamos a dar otra vuelta de zigzag por aquí. Otra vez aquí está Carretera del Norte. Y ahí antes, ahí está el Museo del Niño atrás del lado derecho. Entonces vamos a dar la vuelta por aquí. Es el Centro Técnico Hondureño Alemán. Vamos a subir otra vez hacia el centro. Por esta calle, que es la octava avenida, al parecer. Ahí se ve una pequeña área verde en la nariz del avión. Esos árboles que está ahí, es el Parque Las Palmas. Y luego acá, según Google, me decía que este era el antiguo centro penal de San Pedro Sula. Así que ahora vámonos hacia el centro. Pasando la calle 7. Y aquí vamos a bajar un poco la velocidad para encontrar la catedral y el Palacio Municipal. A ver cómo lo hicieron. Que hay 7, apenas la vamos a cruzar. Es esta, creo. La séptima. Ah, y hay una también. Ok.
aquí es la vuelta. Ah, ya la vi. Ok, ahí está donde tendría que estar la Catedral de San Pedro Apóstol, el Palacio Municipal y el Parque Central. Y ahí también muy apenas se alcanza a ver el peatonal, la calle peatonal, ahí donde hay puestitos para comprar. Pero por acá también está una estación de ferrocarril que en realidad es un museo. Debe ser más o menos por aquí, abajo del avión. Debería estar la estación de ferrocarril. Y aquí arriba está el Museo Nacional de Antropología, en la izquierda del avión. Sí, no viene muy detallado Honduras, pero hay como que, me imagino que se pueden alcanzar a reconocer algunas cosas. Ok, ¿y ahora para dónde me tengo que ir? Vamos para el norte otra vez. Aquí sobre la Escuela Soledad Fernández Cruz. Seguimos sobre Avenida Junior con Avenida Juan Pablo II, que tengo entendido que es la misma que la Circunvalación. Esta otra es la cervecería hondureña. Acá el Expo Centro, cruzando el río de Piedras, y el Complejo Deportivo Villa Tropical. Ya pasamos por aquí, vamos a dar toda la vuelta. Este lado de las brisas. Bueno, hay un parque que se llama Las Brisas. Se me hace que toda la colonia se llama así, Las Brisas. Y aquí está el río de Piedras enfrente de mí. Entrando a Villa Florencia. Vamos a irnos aquí bordeando el río. Ahí va, viendo aquí sobre calle 15. Entonces ese puente que está ahí a la izquierda es el del anillo periférico. El segundo anillo periférico. Vamos a dar la vuelta por aquí. Este aquí es el segundo anillo periférico. Acá adelante creo que se llama el Carmen, la colonia El Carmen. Vamos a terminar. Una pequeña vista por acá. El río Piedras enfrente de nosotros. Ya va a estar el aeropuerto. Me falta un estadio. No, me faltan varios estadios. No, todavía no terminamos. Todavía nos falta un poquito. Aquí estoy en las afueras, al noreste, al lado del río Bermejo y el río Piedras, por acá. ¿Río Bermejo o Río Piedras? ¿Será el mismo? Que de un lado me dice Río Piedras y el otro Río Bermejo. Vamos a bajar por acá.
Esta es la salida vieja a Lima y lo sigue el Boulevard del Este. Vamos a bajar aquí a un lado. Este aquí es el Megamall. Ay, allá a la izquierda, tocando con el ala derecha del avión, es el Megamall. Entonces de este lado va a estar el otro estadio. También no se ve nada bien el del Club Deportivo Maratón, el estadio Yankel Rosenthal. Este tiene que ser. No, hombre, pues no se ve bien. Pero bueno, ahí se reconoce más o menos. Este es la Universidad Cristiana de Honduras. Esta es la pequeña rotonda. Y el Ministerio Internacional de la Cosecha, este edificio que está bajo de mí. Y luego aquí, ahí se ven todas las piscinas o albercas, o no sé cómo le dicen en Honduras. Es el Sisima Eco Water Park. Ahí abajo de mí. Vamos a dar la vuelta aquí. Sobre el río Bermejo. Vamos hacia el mercado de abastos, ¿qué es eso que se ve ahí adelante? Estamos andando sobre calle 10. Y este aquí es el mercado de abastos. Luego, estos campos verdes son la sede del Real Club Deportivo España. Acá nos vamos a ver otras albercas. El Wonderland, parque acuático. Y bueno, ya lo vieron ahí del lado izquierdo, el Estadio Olímpico Metropolitano, dentro del Complejo Olímpico Metropolitano. Aquí ha habido, tengo entendido que Juegos Centroamericanos. Es el complejo deportivo, me imagino, más importante del país. Ahí juega la selección nacional de Honduras. El Coloso Sanpedrano. El Estadio Olímpico Universitario. Bueno, ya me estoy yendo por acá. Acá está otra vez el Club Deportivo de España, pero tendría que haberme ido de este lado. Ese círculo que está ahí, plasmado en el suelo, es el de la Iglesia Filadelfia. Aquí también las montañitas. Colonia Brisas del Merendón es ahí abajo, ahí adelante. Vamos a meternos por ahí. Abajo de mí está Federal Express. Aquí está el parque Colonia Brisas del Merendón.
Escuela Ramón Amaya, al final de aquí. Y este es el bosque Miguel Ángel Pavón. Nos vamos dando la vuelta hacia la 33, buscando a mi lado derecho. Este de aquí teóricamente es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este de aquí. Estoy dando la vuelta. Entonces nos seguimos sobre la calle 33. Que se junta con Boulevard del Este más adelante. Ahí. Seguimos por aquí. Ofido Bodegas Premier se llama este complejo. Y adelante creo que es una maquiladora que se llama Pinehurst. Ropa de deporte hacen aquí. Y aquí estamos por otra de las colonias de San Pedro Sula. Ahí para ubicarnos un poco, ese campo verde que está adelante de nosotros en el nariz del avión es el campo Felipe Zelaya. Luego es el noreste, a mi izquierda el río Bermejo. Vamos a volar y ya nos vamos a acomodar para aterrizar en el aeropuerto internacional La Mesa en San Pedro Sula. Ahí está a la derecha. Frente a mí es la Laguna Ucutma. Vamos a pasarla por arriba. Vamos a meter un poquito de potencia aquí. Y ya de ahí ya nos vamos alineando en la pista. Aquí está preciosa la laguna Jocutma. Allá del otro lado de las montañas. No, pues no se alcanza a ver, o sí. Bueno, el jardín botánico creo que está por allá por las montañas. Pero bueno, es un jardín botánico, no creo que se alcance a ver mucho. Esa montañita que está ahí. Aquí otra vez la laguna Jocutma. Y aquí nos vamos a alinear para aterrizar. Ahí está una vista de San Pedro Sula. Ay, el sol está todo lo que da aquí. Ya es el atardecer. Voy a hacer una cosa. Ahí está. Y apenas alcanza a ver igual. Está el aeropuerto internacional. Ya nos vamos acomodando. Vamos un poquito alto. Qué hermoso valle. Honduras. Vamos a volar por aquí más seguido. Quiero ir a la costa, a las islas. Poco a poco vamos a seguir recorriendo. Ponemos una de flaps.
Está el río Chamelecón. Ya está. Ay, está muy alta la pista. Vamos a poner todos los flaps. Y a bajar de bandido. Vámonos. Así nos acomodamos ahora. Tengo entendido que este es el aeropuerto de mayor tráfico en el país. Tiene muchos vuelos internacionales, incluso hasta Europa. ¿Qué pista es? 20 y algo. 22, pista 22. Perfecto, pues le dimos un recorrido a San Pedro Sula. A ver si empiezo a tener visitantes de Honduras que me digan que puedo recorrer en su país. Listo, hemos llegado. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula. Vamos a subir los flaps. Muchas gracias por haber visto, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chao.